te oigo. ¿Qué haces ahí? Si estás helado, cariño. Has tenido otra pesadilla. Venga, vamos a la cama. Sí. ¿Puedo dormir con vos? Estate tranquilo, ¿eh? Voy a por un vasito de agua. Me tengo que marchar. ¿Querías dormir en esta cama? Venga a levantarse, que hay pan caliente. ¡Vamos, caraja! Ya se bajan tres. ¿Qué es lo que sueñas que te da tanto miedo? Sueñas con lo que pasó aquella noche, ¿verdad? Roque me dijo que me iba a seguir un trabajo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, que ya no quieres ser mi ayudante? ¿No te despides? Déjalo ir. Sigo preocupada por Mateo. Lo que tienes que hacer con el pibe es ponerlo a trabajar. Si está en edad de ganar algo de guita. ¿En qué? ¿Liando cigarrillos 17 horas por un peso a la semana? Yo quiero algo distinto. ¿Y qué querés ahora? ¿Hacerlo marqués al pibe? Por lo menos lo sacás de la calle, que es donde está el peligro. Lo estás malcriando, Estela. Vos sabés lo que pienso. El petiso necesita un poco de disciplina. Duermes conmigo cuando te conviene y ya te crees con derecho a decirme cómo educar a mi hijo. No me hables así, como si viniera una vez por mes. Vamos. Después de todo, hace varios años que me conviene casi todos los días.
buenas en la carrera. Pero mirá. ¿Lo robaste? Te lo vendo por 2 centavos. A tu madre le vendría muy bien. No tengo plata. Si los compras en el almacén, valendrías. Si querés, te puedo enseñar a conseguirlos. Mi mamá dice que robar no está bien. Todas las madres dicen eso. Sos un cobarde. No soy cobarde. Permiso. Palacios, tráeme un café bien cargado. Después me contás. No me mires así, que no sos mi madre. Es que parece un muerto viviente, jefe. Eso es exactamente lo que soy. ¿Busca algo, señor? ¿Quiere que le ayude con las valijas? No, gracias. ¿Querés ganarte 20 centavos? Sí, claro. ¿Quién no? Vení. Mirá. Yo soy fotógrafo. Me gustaría hacerte unas fotos con esa nena. ¿La conocés? Sos la feba más linda del arrabal. A ver, vengan, acérquense. Eso. Aquí. Paraditos, más juntitos, mirando para allá. Muy bien, qué carita. Eso, esperen acá que voy a preparar el equipo, ¿eh? Deme la plata sin que yo lo vea. A ver, acércate un poquito a ella. Un poquito más. Bien cerquita, ¿eh? Pegaditos. Muy bien. Pero no me miren a mí. Mírense ustedes. A ver. Muy bien. Perfecto. A ver, ahora dale un besito. Eso. Quietitos. Perfecto. Muy bien. A ver. Ahora bájale la pollerita. Dale, no tengas miedo, bájasela. Dale, bájasela. Eso. Más. Muy bien. A ver, una más. A ver. Ahora bájale la bombacha. Bajásela, dale. Dale, no tengas miedo, bajásela. ¡No quiero! A ver, quietita. ¡Ah, diablo! ¡Fíjese por dónde corre! ¡Mateo! ¡Vamos, Gandul! ¡A trabajar que el último! ¡Vamos, carajo, vamos! Cuidado, hijo. Que ya tengo bastante con coser la ropa. No me hagas la ropa también. Ayúdame a recoger, anda. No. Mateo, ayúdame ahora mismo. Venga. No quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que ande contigo a golpes, como dice Octavio? ¿Qué es lo que te pasa, Mateo? Me mato a trabajar para que no te falte de nada y es así como me lo pagas.
dónde has sacado esto? Yo también puedo traerte plata. Como es Octavio. Vete a tu cuarto ahora mismo. Ya, Mateo. Ya, Mateo, no llores más. No te voy a castigar si me prometes que no vas a volver a hacerlo, ¿eh? Tengo miedo, mamá. Otra pesadilla. Escúchame. Mañana vamos a ir al hospital a que te vean los médicos, ¿vale? No, no, mamá. No le quiero contar a nadie, solo a vos. Prométemelo. Mira, no tienes que tener vergüenza, hijo. Hay muchos niños que tienen pesadillas. Mamá. Que tal vez no estaba dormido. ¿Qué es esto? Mateo, ¿qué es esto? Lo encontré. Mírame. ¿Y el dinero que me diste antes también lo encontraste? Parece que no ha habido violación, pero no lo sabes seguro hasta hacer la autopsia. No puedes seguir así, Petri. Necesitas dormir más. Destruyéndote no vas a devolver la vida a tu mujer. Ya no solo se trata de eso, Soria. El problema es el vacío que parece apoderarse de todos. Ya no importa lo que hagamos. Todos los días llega un barco cargado de muertos de hambre. Viven como animales. Se convierten en animales. En eso te equivocas. Los animales nunca muestran semejantes patrones de perversión. Buenos días. Sí. Una cortesía. ¿Qué querés? Entrar. Está complicado. Vas a tener que seguir saludando. ¿Usted se da cuenta del problema en que estoy? Pero no tenemos nada que ver con eso nosotros, señor. La dueña de la casa. Doña Eulalia Galán, la propietaria, el comisario Lautaro Petri, encargado del caso. Muy bien, señora. Usted dice que les entregó las llaves a los señores Lucchese y Marino.
Ellos se las devolvieron y le contaron que habían encontrado un cadáver en la casa. Y usted la dejó marchar. Un buen susto se llevaron esos dos caballeros. ¿Le entrega las llaves a cualquiera? Es que tengo que atender la tienda. Yo les entrego las llaves y ellos después me las devuelven. Pero por si acaso se llegan a olvidar, anoto todas las direcciones. ¿Quiere decir que tiene todos los datos de las personas que visitaron la casa últimamente? Claro que sí, los tengo acá. Los señores Lucchesi y Marino viven en la calle Colombre 642. Querían alquilar la casa como estudio de pintura. Lo que pasa es que en esta zona viven muchos artistas. Hay actores, modelos... ¿Algún fotógrafo? Sí. Sí, el señor Garcés, de la calle Chile 84. Visitó la casa hace 2 semanas. Mostró mucho interés. ¿Podría dejarnos la libreta para verlo? Octavio, ¿cómo entró acá ese boludo? Perdón, señor, cuando entraron los del amor, el tipo se metió. ¿Esto es suyo? No es mío. Está bien. Ya vamos a hablar en la comisaría nosotros. ¿Qué pasa, Palacios? ¿Ya no podemos ni evitar que se cuelen las sabandijas? ¿Puedo contar algo, mamá? Claro que sí. A ver. ¿Qué? Creo que mataron a mi amigo Arturo. Lo vi. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que viste? Dímelo. Le pegaban y le salía mucha sangre. Después lo colgaban del cuello de la calecita. Mateo, creo que sigues teniendo pesadillas por lo que te pasó aquella noche cuando eras pequeño. Pero eso no justifica que te den esos arrebatos. Y tratarme mal. Se le cayó un hombre y yo lo agarré. Comisario, venga a ver esto. Clase de hombre hace una cosa así. ¿Está todo bien? Es por Mateo. Dice que vio cómo mataban a un amigo suyo. ¿Hoy? Sí. Le prometí que no te diría nada, pero... Entremos. ¿Y esto de dónde sale? Dijo que lo encontró. Hoy vi un envoltorio como este en la casa donde amasijaron un pibe. Petizio estaba metido en un problema, ¿eh? A lo mejor fue allá donde vio el asesinato. No, él dijo que lo vio en sueños, mientras estaba aquí conmigo. Bueno,
Si tu pibe te dice que se fue volando al barrio de Caballito, ¿te la crees vos también? Escúchame, Octavio. Conozco muy bien a mi hijo y sé cuándo me miente. Estoy segura de que algo malo le pasa en la cabeza. Está bien. Soria, el médico de la policía, es conocido mío el tipo. Mañana vamos a verlo, a ver si lo mira el pibe y lo revisa. ¿Mm? Pero vamos a tener que andar con mucho ojo igual. Dejaste la cuerda muy larga. Cariño, toma. Octavio conoce a un médico que te va a mirar mañana. ¡Sos una mentirosa, mamá! ¡Te prometiste que no le ibas a contar a nadie! ¡No me hables así, Mateo! ¡Y vos andate! ¡Andate, metido! ¡Mateo, por Mateo! ¿No toqué? Más tranquilo, ¿eh? Más tranquilo. ¿Ves cómo se pone? Bueno, vale, vale, pero me voy a ir a tomar algo, a ver si se calma un poco. ¡Salí! ¡Vale, vale, vale, ya! ¡Cállate, no calmate! Toqué, ¡calmate, favor. Escuchame lo que te digo! ¡Calmate, eh! ¡Ahí, agarralo vos! Juro que voy a matar al hijo de puta que hizo esto. Te lo juro, hijo. Te lo juro. Parece que a un Logi se le fue la mano. Un fotógrafo, medio bufarrón. Pero con esas cosas no quiere joder nadie. Con chicos muertos no se gana dinero, ¿entendés? Además la gente se pone nerviosa. Pero entonces, ¿vos sabés quién fue? ¿Vos te animarías a hacerlo boleta al fotógrafo? ¿Qué sí? No, yo lo de la coima lo agarro, ¿viste? Pero asesinatos son palabras mayores. No, yo preguntaba por saber si estaba metido en algo el hijo de Estela. No me vengas con mariconada. Hay un tipo con mucha influencia que está muy preocupado por este asunto. Porque además está a punto de perder un negocio que le deja mucha plata, ¿entendés? Y el tipo que arregle esto va a ganar muy buenos pesos. Dale. A la gallega esa que te coges le podés hacer un muy buen regalo. Ah, no necesito hacerle regalo. ¿Dónde querés que vaya? ¿Soltera, sin casa y con un pibe? Como vos quieras. Pero no me cantes milongas, ¿eh? Mejor anda a bailarte uno. Creía que al menos podríamos evitar la fotografía. Habrá alguien que no tenga precio entre nosotros. ¿Qué averiguaste? Parece que fue un error. Ahora los degenerados no se conforman con forzar a los nenes. Ahora se estila hacerles fotografías para venderlas. Pero hasta lo de ayer que sepamos, no había matado a nadie. En esta ciudad se vende todo. Policía, la inocencia, el silencio. El dinero nos estaba haciendo el alma, Palacios. Yo no voy a decir nada. No seas testarudo. Deberías agradecer que Octavio te esté ayudando.
Mateo. Señora. Octavio me ha dicho que no te encuentras bien y que has tenido pesadillas. ¿Así que no duermes bien? Tiene muy viva la imaginación. Dice que estuvo en el lugar donde mataron al pibe. ¿Es eso cierto? No, yo no estaba, solo vi... Dice que tiene visiones también, como si fuera un santo. ¿Les importaría dejarme solo con el muchacho un momento? No, no. Tengo que hacerle unas preguntas. Tranquilo, mi amor. El doctor solo quiere ayudarte. Vamos. ¿Sabes quién está ahí? ¿Y por qué lo sabes? ¿Lo conocías? Es Arturo, vivía en mi cuadra. ¿Sabes quién lo mató? El pibe necesita entender que no siempre se puede andar de joda. Ya vas a ver, a partir de esto se va a comportar mejor. ¿Puedes parar un poquito? Siempre todo te enoja. Por favor, ¿qué es lo que déjame, pasa? Pero... ya. Si no entendí mal, viste en tus sueños cómo golpeaban a tu amigo hasta matarlo. Sí, pero no murió por los golpes. Murió estrangulado con un piolín. Mateo, te presento al comisario. Él está al mando de todos nosotros. Es el hijo de Octavio. Yo no soy el hijo de Octavio. Bueno, pero cuando seas grande querrás ser policía como él, ¿no? Nunca voy a ser un policía. ¿Por qué sabes tanto de crímenes si no quieres ser policía? El chico está sano. Pero esas pesadillas que tiene se deben a que está un poco débil. Si le pasara algo raro, volviera a tener pesadillas, me lo dicen. Tengo un amigo en el Hospital San Roque que lo vería sin cobrarles nada. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Ningún signo de violencia en la zona genital. Se confirma que no abusaron de él. Las heridas de la cabeza no son profundas. El chico tenía razón. No murió por los golpes, sino por asfixia. Cuando un crimen aparece en los periódicos, siempre surge algún iluminado. La ignorancia es terreno abonado para la fantasía. Entonces, ¿por qué sabía cómo murió? La prensa no dice nada del violín. Y no aparecía en la fotografía. ¿Porque se lo habrá contado su padre? ¿O porque de verdad estaba presente? ¿Quién sabe? Y se mantenía relaciones con el mismo degenerado. La verdad casi siempre se ocultan las respuestas más sencillas o las más probables. Vos deberías saberlo. Lo sé. Pero a veces es más humano creer. ¡Te parió, Lufardo! ¿Por qué no vas a tomarle la grapa a la concha de tu madre? ¡Eh! ¡A la concha de tu madre! ¡Eh! ¡Dame la grapa! ¡Y salí de mi vista, carajo! ¡Porque te voy a... ¡Dame la botella! ¿Qué me dirán ustedes? ¿No ven que le estoy enseñando esta mierda? ¡No te quiero ver más! ¡Nunca más en la vida te quiero ver! A mi querido Manuel, que tiene una librería en la calle Olavarría. Te marqué con alfileres las prendas que me urgen. Estas pueden esperar una semana más o menos. Estos días ando un poco apurada. A ver si puedo.
Pero me tenés que decir si podés o no podés. Me comprometí en 2 días como mucho. Está bien. Está bien. Pasado mañana sobre esta hora se las acerco. Mateo, Mateo, por favor, Mateo. Ella empezó a gritar. Yo no me podía mover. Él sabía que yo estaba ahí. ¿Él? ¿Quién es él? Es el asesino. ¿Vos lo viste? No. Solo había gente en las sombras. Yo sé que es el mismo que mató a Arturo. No quiere que lo vea. ¿Por qué saliste a la calle? Sabía que le iba a hacer daño. Me daba pena dejarla sola. ¿Por qué encendiste el fósforo? Yo no lo encendí. Solo vi la caja sobre la tarima y la agarré. ¿Cómo podías ver al mismo tiempo la feria de tus pesadillas y la calle de la tienda? No sé. Solo veía la feria. ¿Por qué nos contabas todas esas historias de ferias encantadas en lugar de decirnos la verdad? Bueno, está bien. Llévalo a una celda, que pase la noche ahí, a ver si baja de la nube. Si quieres saber mi opinión, me parece tan sospechoso como a ti. Las visiones. Nadie inventaría una coartada tan increíble. Al menos que sea un retrasado o un niño. Mateo pasará la noche en el calabozo. Mañana volveré a interrogarle. Pero si él no hizo nada. Estaba conmigo en la tienda de Lopov. Solo intento que me diga la verdad. Es la segunda vez que se lo relaciona con un ataque. Hay un pibe muerto y la nena está muy grave. Déjeme hablar con el señor comisario. Estoy segura... Callate, Estela. El pibe ya se cree que vos podés protegerlo siempre. Lo que necesita es un poco de mano dura. Déjalo al comisario. Mateo solo nos cuenta fantasías. Si no colabora en la investigación, el juez lo mandará al reformatorio. Bueno, eso tampoco le vendría mal, ¿no? Por lo menos aprendería cómo comportarse. ¿Quieres callarte de una vez? Señor comisario,
Si me deja hablar con él, yo le prometo que él va a colaborar. ¿Y por qué no colaboras vos? ¿Por qué no empezás por decirle al comisario que el pibe tenía una de esas cajas de fotografía como la que apareció donde mataron a Arturo Larrondo? Es un malcriado el pibe. Tú no eres nadie para enseñarme a educar a mi hijo. Cuando lo intentaste dándole palizas, lo único que conseguiste fue hacerlo más rebelde. No me hagas que me calle, no. Déjame sola, Octavio. Puedo hacer esto sola. Vete, Octavio, vete, vete. Octavio, la señora tiene razón. Este no es lugar. ¿Por qué no vuelve a su trabajo? ¿Es verdad lo de la caja de fotografías? Me dijo que la encontró en la calle, pero yo no le creí. Señor comisario, si me deja hablar con él, yo le prometo que le voy a decir todo lo que me diga. Se lo pido, por favor. Muy bien. Tengo que salir un momento. Haré que la lleven al calabozo. Pero luego me contará todo lo que le diga. Claro que sí. Parece que el fotógrafo dio una dirección falsa. Él sabe que lo veo, mamá. Por eso quiere que me prenda. Si yo me hago amigo del asesino y le veo la cara, lo puedo contar a los canos. Claro que sí. Pero es muy importante que la policía confíe en ti. ¿Comprendes? Si piensan que les estás mintiendo, te van a encerrar en el reformatorio. No me crees, mamá. ¿De dónde sacaste esa cajita de las fotografías? Se la robó un fotógrafo. ¿El dinero? Me lo dio el fotógrafo. Para que me ayudara a hacer unas fotos con una nenita desnuda. Discúlpeme. ¿Conoce algún vecino llamado Garcés? No, no. ¿Y algún fotógrafo? Soy el comisario Petrie. El señor Cebrián, el dueño de todo esto, es fotógrafo. ¿Podemos hablar con él? No, no está. No está nunca durante el día. A la noche suele venir a trabajar en el laboratorio. ¿Esas placas son de uso frecuente? No, no, no son placas, son rollos. Se cargan una vez y se hacen varias fotos. El jefe las importa de Estados Unidos. También dice que hay un fotógrafo que hace fotografías a nenes desnudos. Eso ya lo sabemos. Si lo saben, ¿cómo lo permiten? Ese hombre le ofreció dinero a mi hijo por ayudarle a sacar fotos de una niña. ¿No le parece asqueroso? Señora, en este país uno puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje. Es una cuestión moral, no penal. ¿Puedo llevarme a Mateo? No, esta noche no. Quizá mañana recuerde algo más. Chin, ¿todavía está pendiente de ese trabajo? Ya que eres el asesino. ¿Cuánto hay? Ya te dije. Lo suficiente como para bajarle los humos a la gallega esa, que se te está volviendo cocorita, ¿eh? Déjate de joder con la gallega. Lo quiero hacer por la guita, ¿está bien? El tipo anda medio loco. Hay que amasijarlo y que parezca que lo hizo él solito.
¿Vos sabrás hacer eso? ¿Qué decir? Si estos son todos unos maricas. Lo voy a mandar con la huesuda sin tiempo de saludarla. Parece que todo conduce al fotógrafo. En el caso de la Rondo resulta evidente. Pero nadie vio ningún fotógrafo donde la nena Lupov. La madre de Mateo nos confirmó que el chico trabajaba para él. Quizá el pibe intentó llevar a la nena se negó y... No puedo imaginarme al niño prendiéndole fuego a la nena. No sé. La Rondo y Mateo eran amigos. En ocasiones una persona puede transmitirle mentalmente a otra imágenes y sensaciones sin necesidad de estar presente. Vos no creerás en lo de las visiones, ¿no? Hay gente especial. Ocasiones en las que una mente puede quedar afectada por otra. Señor, los coches ya están preparados. Espero que el fotógrafo esté en el almacén y que aclare nuestras dudas. Creo que nos estamos volviendo todos locos. Todavía está caliente. ¿Usted cree que fue un suicidio? Nadie prepara el equipaje para irse al otro barrio. ¡Último momento! ¡Aparece muerto el asesino de la calle Pavón! ¡Último momento! ¿Te gustó pasar la noche sola? No me puedes tratar así de mal, Gallega. Esta noche estuve trabajando para que tu petiso lo dejen en paz, ¿sabes? Ya hay un muerto para cargar con las culpas. Acompáñame, por favor.
Así su hijo no parece tan inocente. Me dijo que solo lo hizo una vez. Han detenido al fotógrafo. La ley no permite detener a los muertos, aunque se lo merezcan. Si Mateo nos hubiera advertido antes sobre el fotógrafo, quizás podríamos haber evitado lo de la hija de Lupov. Comisario, Soria me pide si pueden bajar a las celdas, usted y la señora. ¿El lugar donde la está enterrando? Muy bien, señora. Puede llevarse al pibe a su casa. Confiemos en que la muerte del fotógrafo ponga fin a esta pesadilla. Asegúrese de que aprende a escribir. Con las historias que inventa podría convertirse en un gran novelista. ¿Vos todavía crees que el chico tiene visiones? El opiáceo que le inyecté alteró su percepción. ¿No te has parado a pensar que el niño está viendo un recuerdo? Esta casa ha debido construirse hace poco. Lees demasiado, Soria. ¿Vas a dejar que se vaya así, sin más? Mateo no ve visiones, pero sabe cosas. Dice que hay un solo asesino, que Arturo murió por asfixia. En las fotos de Sebrián no hay signos de violencia. Arturo parece colaborar, como Mateo, por dinero. Sin embargo, los pájaros en el fondo de la casa indican la presencia de un indeseable. Alguien que pudo ver cómo hacían las fotografías y luego atacar al chico. Esto no se ha terminado. A Mateo lo vamos a vigilar discretamente. Puede que él mismo se descubra. O que nos lleve al verdadero asesino. ¿Falta algo? Ya sé. La minusa esa que tenés. Me tiene podrido con el nene de mierda ese que tiene. Lo que pasa es que Saturra te tiene bien agarrado de las pelotas. Si vos querés, levantamos al pibe en la calle. Esta gente no le hace asco a nada. ¿Y qué vas a trabajar ahora que Blas te quiere cagar a patadas? No sé. Capaz que haga una changa por ahí y me gane unos pesos. Bueno, si querés, podés venir conmigo y me haces de campana. No. No, yo no quiero robar. Yo ya probé eso y a mí no me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Andá vos? Bueno, te lo digo porque no pienso estar toda la vida trabajando de farolero, ¿sabes? Yo prefiero quedarme en mi casa a dormir y no salir a robar como vos. Vos sos un chorro.
¿Sos un chorro? Devuélveme la botella porque es robada. Dale, devuélvemela. ¿Qué rondito? ¿Quién gana? El elefante. Muy bien. Tenés que perdonarme, Estela. Yo solo quería ayudarte. Te compré un regalo. Ni las señoras más sabiadas tienen un anillo como este. Tomás, probalo. Pero tú estás loco. Esta sortija debe costar mucha plata. Bueno. ¿Ves, Minusa? Yo también sé hacer bien las cosas. Me caso con vos. Y tenemos un nene. Nuestro, ¿querés? Ya tengo un hijo. Sí. ¿De dónde sacaste el dinero? Un trabajo. Ya sabes, ¿no? Mataste al fotógrafo. Vos me culpás a mí, pero fue el comisario el que metió a tu hijo en la gallola. Si me ayuda, tu petiso va a estar en problemas, ¿sabes? Devuelve el anillo. Es demasiado caro. Y baja la voz que vas a despertar al niño. ¿Qué le diste vos al comisario para que soltara al pibe? Por eso no crees el anillo. Dijo que con la muerte del fotógrafo estaba todo solucionado. Claro. Porque al muerto también le van a cargar lo de la hija de Lupov. ¿Sabes por qué? Porque a ellos les importa un carajo lo que pasa acá. Ellos lo único que quieren es un culpable para que la prensa se deje de joder. Después, si los chicos están en peligro, eso no les importa. ¡No les importa! Necesitan un tipo como yo para que componga el problema. Me echas de mi casa, Estela. ¿Dónde crees que duermo ahora? Quédate a dormir en los burdeles, que es lo que haces siempre que te apetece. Ataca a los nenes porque le gusta hacerles daño. Pero no puedes decirnos nada de él. Cualquier cosa.
No sé. Si es rubio o tiene la nariz grande. No puedo verlo. Es como si viera con sus ojos. Está bien, está bien. No te preocupes. Tranquilo. Nosotros estamos orgullosos de vos. Salvaste la vida de ese pibe. Yo creo que es el mismo que me hizo esto. En la feria, cuando era chico. Eso no nos lo habías contado. ¿Fue en la misma feria que ves en tus pesadillas? Sí, aunque ahora me da más miedo. Ahí vi cómo enterró la luna viva. Cómo quemaba los ojos de un pibe con un cigarrillo. También vi cómo golpeaba a un pibe con un palo hasta matarlo. Y en una carpa vi cómo prendía en fuego a la nena esa. Palacios, que revisen los archivos. Quiero saber todo lo referido a los ataques a menores en los últimos 5 años. ¿Qué esperas? Como te diga. Ay, menos mal. Mi niño. Mi niño, ¿dónde te has metido? Mateo está bien. Vamos adentro y se lo cuento todo. ¿Contar lo que de verdad le pasó a Mateo o voy a tener que leerlo en los informes policiales? Las pesadillas empezaron hace 6 años. Eran las fiestas del barrio. Llevé a Mateo a la feria. Allí me encontré con un vecino que me invitó a bailar. Dejé a Mateo al borde de la pista. Y cuando se acabó el baile, había desaparecido. Le busqué por todas partes. Por todas partes. Cuando lo encontraron, tenía ya esa herida en la cara. Alguien le golpeó y lo arrojó contra unos alambres. Pero mi hijo empezó a gritar. Y un policía al oírlo acudió en su auxilio. El otro escapó. ¿Y usted cargó con la culpa desde entonces? ¿Sabe? No soportaría que nadie volviese a hacerle daño. Ese pibe la necesita. Trate de no dejarlo solo. Por cierto, aunque sea meterme en lo que no debo, Mateo dijo que Octavio no era su padre. No. Octavio es el policía que lo encontró. A él le debo la vida de mi hijo. Si no hubiera estado de ronda esa noche, Mateo ahora estaría. Usted es muy valiente, Estela. Si necesita algo, lo que sea, hágamelo saber. Gracias, comisario. No, no, no hace falta que me acompañe. Tranquila. Solo vine a buscar lo que es mío. Puedes llevarte lo que quieras. Esta sigue siendo tu casa. Por eso,
¿Qué hacías con el comisario en mi casa? Octavio, por favor. Octavio, por favor, ¿qué? Octavio. ¿Eh? No hacía nada. ¿Nada? Nada. Está bien. Así que ahora querés coger con un bacán, ¿eh? Ahora tu hombre te sabe a poco, ¿eh? Preferís a ese cajetín. Yo te voy a enseñar cómo coge un cafiolo, ¿eh? Así te vas acostumbrando, puta. Ya se acabó. ¿No te he dicho que no te quería volver a ver? Patrón, yo quiero volver a trabajar. Si me has robado la botella, ¿cómo mierda querés que vuelva a confiar en vos? Ándate acá. Ándate de acá. ¡Andate, mierda! Ya te vas a acordar de mí, bruta cabrón. ¡Una mierda! ¿Cómo es la comisaría? ¿Viste algún muerto? ¿Y asesinos? ¿Cómo sé si son asesinos o no? ¿Hacemos una carrera? Sí, es cortito. ¿Vale hasta la cantina del Marcial? Dale. El diablo ese estaba jugando con los otros pibes a las carreras. No sé cómo pudo arreglárselas. La nena tiene golpes, quemaduras y un violín agarrado al cuello. Llegué tarde. ¿Viste algo nuevo? De Josefina. La que el señor ese me sacó las fotos.
El asesino le quemó los ojos con un cigarrillo para que gritara. Y cuando se cansó, la estranguló con un piolín. No pude verlo. Lleven al pibe a su casa. Pero señor, el pibe ese estaba... ¿Comprendió las órdenes, agente? Sí, señor. Murió estrangulada. Hará unas 6 horas. ¿Con el mismo tipo de cuerda? Sí. El tipo usado para las poleas en la construcción. ¿Y las quemaduras? Son de cigarro. Sin duda, la niña estaba viva cuando lo sufrió. Desde mi punto de vista, se trata de un sádico que disfruta con el dolor ajeno. El mismo que martirizó los pájaros en la calle Pavón. Unas preguntas. Usted, señora, fue la última en ver a la nena, ¿verdad? No. Fue Gregorito, nuestro hijo. Leí en su declaración que creen que un hombre la acompañó y le ofreció dinero para que fuera con él. Eso es lo que dice Gregorio. Pero no fue un hombre. Fue un chico. Ese chico se llevó a mi Josefina. Permiso. La nena Lupov ha muerto. Y las quemaduras eran demasiado graves. Seguimos investigando lo del fotógrafo. O damos por bueno lo del suicidio. Seguir el rastro de un proxeneta en esta ciudad es como intentar sacar la pampa. No me jodas, Palacios. Quiero a toda la gente moviendo el culo para averiguar quién le compraba las fotos a Sebrián. Todos. A Mateo lo seguimos vigilando, ¿no? ¿Estás sordo? Quiero a todos los agentes persiguiendo al maníaco que compraba esas fotografías. Perdón, el señor Esteve, supongo. Sí, así es. Disculpame que te hable ahora en un momento tan difícil para vos, pero... quiero que sepa que acá se está encubriendo el principal sospechoso del asesinato de tu hija. ¿Por qué no me saludan? ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿No te enteraste de lo que pasó con Josefina? Está muerta. Mateo se la encontró. ¿Y eso? ¿No te dio impresión, Mateo? Un poco. Ah. Mira lo que te traje. Mateo, ¿querés? Yo en realidad vine porque cambié de idea. Tengo un asunto para vos. Si te interesa. ¿Hay plata? Eso te lo cuento en el camino. Bueno, dale. Mateo.
Tené cuidado por donde andás. Perdón. Vos sos el padre de la nenita esa que murió quemada, ¿verdad? Alma. Fiore, Cayetano volvió a casa. Hace un rato. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Dónde pusiste el plato? Diablo del infierno. ¿Seguro? Yo también lo conozco. Es un chico del barrio. Coincide con su madre en el almacén de los Lupov. Y me comentó que había salido hace poco del reformatorio Marcos Paz. ¿Más o menos cuando empezaron las pesadillas? Sí, es cierto. Hará como unos 2 meses. Acá está. Cayetano Santos Godino. Domiciliado en General Urquiza 370. Figura como testigo en el ataque a un chico al que apalearon hasta matarlo. El caso nunca se resolvió. También aparece como testigo en otro caso sin resolver. Un pibe quemado en el párpado. Muy bien, para eso. Disponga que la señora y el niño sean llevados a su casa. Nosotros iremos a la calle Urquiza. Perdón. ¿Acá vive Cayetano Santos Godino? Sí, vive aquí, pero ahora no está. ¿Ustedes qué son, la policía? ¿Me permite? ¿Dónde duerme el pibe? Ahí, en la cama chiquita.
escapó anoche. Nosotros ya no podemos con él. Lléveselo. Lléveselo al reformatorio. Nosotros no lo queremos más aquí. Esta vez es por el robo del Vico Blas, ¿no? Petri, ven a ver esto. Son lindas esas bolitas. Cuando yo era chico también me gustaban mucho. ¿Querés? ¿Vos querés? Si querés uno más grande, así bien grandote, vení conmigo, yo tengo más allá, ¿querés? Acá tengo el dulce grande. ¿Dónde está el dulce? Es ahí, abajo en la chapa está. Gesualdo! Scusa, non l'ho visto Pica, è uno bambino come di 5 anni, che si chiama Gesualdo. No? Però non si preoccupi. Usted va alla commissaria che ahí le van a decir. E io busco por acá. Ti ringrazio, ti ringrazio. Gesualdo! Gesualdo! Nos dijo que tenía debilidad.
muerte. ¡No! Disculpe, señor. Ese hombre vino a denunciar la desaparición de otro pibe. Hágalo pasar inmediatamente a mi despacho. Permiso. Adelante. Siéntese. ¿Conoce a ese chico? No lo conozco. Pero acabo de hablar con él. Me ha dicho que me ayudaría a cercar a Gesualdo. ¿Podría llevarnos a donde lo encuentro? Claro. Que entreguen el cadáver a la familia. Ya ha sufrido demasiado. Ya me ocupo. No sé si le sigue interesando. Un soplón me ha informado sobre la dirección del cliente de seguridad. No se preocupe, no se preocupe. El comisario no, me dijo... ¡No, vía! El comisario me dijo que lo pueden llevar a su casa. Gracias. Gracias. Dio. ¡Qué cosa me han hecho! ¿Quién es? El comisario Petrí. Mateo tuvo otro ataque, ¿verdad? Sí. Cayetano ha asesinado a otro niño. ¿Le importa si paso a ver al chico? Sabe, volvió a sacar por la nariz. Es ahí al fondo. ¿Qué tal estás, amigo? Cansado. ¿Te duele la barriga? Un poco. Mateo, solo puedo confiar en vos. Cayetano se ha escapado y como sabe que lo hemos descubierto, seguramente no volverá a su casa. No sé dónde buscarlo. Hemos hablado con todos los vecinos, pero nadie sabe nada. Hay un chico. Se llama Roque. Son amigos. Él vive cerca de la Marcial, a 2 cuadras de acá. Gracias. Señora. Siento mucho no haberle creído a su hijo desde el principio. No se preocupe. Se está usted portando muy bien con nosotros. Ustedes se lo merecen, señora. Buenas noches. El petiso no sabemos, pero Roque dijo que se acercaría al velatorio del nene ese que han asesinado. Dios santo, si no se acaba esa peste, vamos a tener que amarrar a los pibes a la puerta de la casa.
¿Quién es? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el pibe? ¿Qué niño? ¿Dónde? ¿Qué pibe? ¿Pero qué? ¡Tu hijo! Cayetano Santos Godino. ¿Qué pasa? Te tenés que acompañar. ¿Qué te pasa? Esta noche solo quiero emborracharme. ¿Y si para qué hablar? Si la vida es una milonga. Me acuerdo que después de haber matado al chico ese, Arturo, fui al galpón y me masturbé. Como hice cuando maté a Josefina. ¿No sentís remordimiento de conciencia por lo que hiciste? Yo no entiendo lo que me pregunta usted. ¿No sabes lo que es el remordimiento? No, señor. ¿Pensás que tenés derecho a matar niños? Si yo no soy el único. Hay otros que también lo hacen. ¿Por qué les mataste? Y porque me gusta. ¿El velatorio? Fuiste al velatorio del último chico que asesinaste. Quería verlo yo. ¿Por qué? Quería ver si tenía clavo en la cabeza. Todavía me querés. No, Octavio. Ya no. ¿Nunca te ha dado por estrangular a un hombre? No. No, los hombres son grandes. Yo no puedo. Pero si lo encuentro dormido, sí. ¿Y qué sientes cuando estrangulas? No sé.
Me gusta. Me da todo un temblor por el cuerpo. Como que me dan ganas de morder. Como hice con ese chico que los amarré con los dientes para todos lados. Y después me da sed. Y me duele la garganta como si yo tuviera fiebre. Lo siento muchísimo. El culpable ya pagó. Eso no es justicia, Estela. Es venganza. Para nosotros nunca hay justicia. Me conformo con la venganza. Una pregunta más. ¿Has llorado alguna vez? Yo no. Sí. Una vez. Cuando quise matar a un chico y se me escapó. Pequeño paria el niño que de las sombras nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo su corazón, de terror su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió, mamaste de ríos grises, la oscuridad te parió, mamaste de ríos grises, la oscuridad. Mamaste de ríos grises. Un arrullo para el niño, un consuelo por favor, que tiene fría su alma, ay que le duele el amor. Un consuelo para el niño, un arrullo por favor,
que tiene fría su alma. Ay, que le duele el amor. Mamaste de ríos grises, la oscuridad te parió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad. Mamaste de ríos grises. Pequeño paria, el niño que de las sombras nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo su corazón, de terror su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad te parió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad. Mamaste de ríos grises. Mamaste de ríos grises. Mamaste de ríos grises. Mamaste de río 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 grises.